Mi gente, saludos y bienvenidos a este podcast La Garra Deportiva, traído a ustedes gracias a API Deportes y transmitiendo desde la mejor emisora estudiantil de Puerto Rico y el mundo, Apice. Pice. Dime, ya ando hoy con, con Rayo, dime. Saludos, mi nombre es Ryan Rayo Cartagena. Andamos también aquí con Diego. Dímelo, dímelo. Y pues les vamos a hablar nuevamente, los vamos a mantener al tanto de lo que está pasando en el deporte en nuestra academia, en Puerto Rico y en el mundo. Dima y Ariel. ¿Qué tienes para hoy, Diego? De API, local. Pues hoy vamos a estar hablando del baloncesto. Como ustedes saben, tenemos aquí en la academia a nuestro equipo de los Tigres, que se está destacando bastante en el baloncesto. Lo último que tuvimos fue el pasado viernes 31, el torneo de, de San Antonio en Guayama. ¿Cómo les fue? Donde API se enfrentó, se enfrentó con Sagrado Corazón y obtuvieron la victoria. Lamentablemente, en ese juego, el jugador Samir Joseph. Tuvo una lesión en la cadera que le impidió volver a jugar. En, en, en el segundo juego, luego de ese, se enfrentaron a San Corrado, que los derrotó, a pesar de. ¿Verdad? Que cabe destacar el. Cabe destacar. El maravilloso trabajo que hizo nuestro compañero. Gracias, Alberto. gracias, Ariel. Un maravilloso trabajo. <laughs> de nuestro compañero Eduardo que anotó 33 puntos, ¿verdad? Háblame de eso. Bueno, Eduardo me dio 33 puntos y, y el, el, el score final fue de 57 a 67. No, así fue, suficiente, que no fue suficiente, no fue suficiente. No fue suficiente, pero él aportó la, la mayor parte de los puntos, casi la mitad de los puntos. Bueno, sí. pero ya, ya mañana se retoman las prácticas y sí. van a empezar con ese hambre de, de ganar, de seguir ganando. Yo espero que Samir se mejore pronto, porque es un jugador que aporta mucho. Tanto en los rebotes defensivos y ofensivos como en los tiros de campo y la guira y atacando y todo eso. Eso así es importante, ¿verdad? Todos los atletas que deben cuidarse, tener una buena nutrición porque a largo plazo esto influye. La nutrición, el descanso, la práctica es importante, el estiramiento, el enfriamiento, todo esto influye a la hora de, de uno estar ejerciendo el deporte. Influye en las lecciones que uno puede tener. Mira, vale, Diego, y queremos mandarle un saludito muy especial a nuestro compañero Raymond. Raymond, saludos. Raymond, saludos. Más nada, más nada. Te, te apreciamos mucho. Te apreciamos mucho. A practicar. Sí. Bueno, a practicar. <laughs> entrenando, entrenando. Bueno, pues, y cambiando el tema un poco más al deporte ya internacional, eh, continuamos hablando de un hecho que, que marcó el deporte, la historia del deporte de toda la vida, por todos los tiempos, que es el fallecimiento de del famoso Kobe Bryant y su hija Gigi. Eh, la NBA, como formaba de honrarlo, eh, cambió los números para este próximo All-Star y el equipo de LeBron portará a todo el equipo el número 8 en su jersey y el equipo de Giannis tendrá el número 24 en su jersey, así en, en forma de, de honrar el gran jugador que fue Kobe Bryant. Eh, también cambiaron el formato del All-Star, eh, tienen, tienen en algunas partes... Se habla algo del 24 también por ahí, se cocina algo con el 24, así que los dejo ahora con Ryan, que, que sabe más sobre, sobre ese nuevo formato. Sí, sí, este, estábamos acostumbrados a ver el juego de estrellas, ver todas las estrellas, la, los 24 estrellas seleccionadas, jugar un juego normal de sexto pero gracias, ya para el, fa, el fallecimiento de, de Kobe Bryant pues decidieron cambiar el formato del de All-Star Game como tal. ¿Y en qué, qué consistió esto? ¿Cómo va a ser ahora? este Pues van a, los jugadores van a jugar un juego regular, con rotaciones normales, con el tiempo normal, 12 minutos, los tres cuartos, los primeros tres quarters, y al final de, del tercer quarter, el, el equipo que tenga mayor punto, vamos a suponer, si un equipo tiene, si se acaba el tercer quarter con un equipo 102 puntos y el otro con 100 puntos, lo que hace es que se, se suman 24 puntos más. So, el, el equipo que tiene 102 puntos tendría que tener 126 para el equipo para ganar el, el, el cuarto quarter. Eh, con esto no van a tener tiempo no, no necesitan tiempo pueden tomarse el tiempo que ellos quieran eh, y el otro equipo también tiene que llegar a los 126 puntos que tiene que llegar el otro equipo obviamente el otro equipo tiene ventaja pero así, así lo hicieron este año. No sé si yo no sé si esto vaya a durar por el resto de, de la historia de la NBA o vaya a ser solamente por el evento este que ocurrió. Este, este año nada más, pero sí. Bueno, ya vemos que la NBA sigue honrando a Kobe Bryant de diferentes formas y esto es una gran forma de hacerlo. Eh, también queremos mencionar los jugadores que fueron seleccionados para el All-Star en el equipo del Este los, los, los iniciadores son Yannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker y Trey Young. Eh, y la reserva Jimmy Butler, Ben Simmons, Chris Middleton, Jason Tatum, Domanta Savonis, Kyle Lowry y Bama De Bayo. Por el West está Anthony Davis, Luca Donsich, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard y de reserva Russell Westbrook, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Nicola Jokic, Chris Paul y Brandon Ingram. Ryan, me dicen que está indignado por algunas cositas que hay por ahí. Eh, sí, ¿qué me sí. Puedes decir? uno de mis cuatro jugadores favoritos eh, es Devin Booker. Y yo pienso que sí, a lo mejor él no tiene el mejor equipo ganador, pero no tiene sus jugadores clave en el estado. El, el centro de, de Andre Easton estuvo lesionado, estuvo suspendido 25 juegos. Eh, y él ha tenido... Individualmente, una temporada fascinante. Está promediando 27 puntos, 4, eh, 4 asistencias y 6 rebotes, con un 51% en tiros de campo. Y mano, yo pienso que este jugador ha sido muy, muy clave en su equipo. Que las, todas las victorias, mayor, muchas de las victorias para mí son gracias a él, o, o a diferentes jugadores que están jugando bien también esta temporada, como que Keribre este Pero yo pienso que jugadores como Chris Paul. Que yo para, para, para mí lo cogieron porque pues es veterano y pues ya lleva mucho, tiene mucha experiencia. Ha, ten, ha, ha tenido buena temporada, pero no la comparo con la de Devin Booker. Y también está por ahí, porque se comenta mucho en la calle que también se dejaron llevar por las posiciones de los equipos a los cuales pertenecen esos jugadores. Pero si venimos a hablar de eso, Trillón no estaría ahí porque trillón está último. Sí, sí, Trillón está último en, en el Este. Un récord horrible. Y, pues, ajá, estuvo este starter en, en el, en el All-Star Team del Este. Diego, ¿qué tú crees sobre eso? Un jugador promediando 27 puntos por juego, teniendo una temporada individual maravillosa, que esté fuera del, del juego de estrellas. Ariel, le hiciste el propósito. Tú sabes que yo no sé mucho de NBA, y lo, lo hiciste el propósito, lo hiciste el propósito. Pero, bueno, voy a dar mi opinión. La verdad es que bueno, no sigo mucho esto, pero veo como ustedes a diario admiran y ese fanatismo bueno vinieron bueno yo se lo respeto verdad y brutal vinieron con Judy Negro al otro día del fallecimiento de, de nuestro gran exponente de la NBA así que verdad con eso nada más que ha demostrado ese respeto lo llevan sí sí ahí. este no, no solamente Devin Booker pero sino también Bradley Beal este un jugador del del este que para mí puede ser una buena... lo, lo pudieron haber puesto ya sea por, por Jason Tayrum, por Kyle Lauri, o por el mismo Ben Simons, que a la gente a veces a, a la gente ni le gusta verlo jugar este hey, está, hey, está promediando con Ben Simmons. no ese es mi nene también ah, qué <laughs> son eh, Bradley está promediando 28 puntos 4 rebotes y se asistencias y 6 rebotes y con un 45% en tiros de campo que también es excepcional también, por, por, como dije, ya sea por Kyle Lowry, que a lo mejor más clave ha sido jugadores como Pascal Siakam, que es de los starters en el hey, este. pero Pascal Siakam también es una sorpresa para todos porque nadie hablaba de Pascal antes de las finales del año pasado. No, claro. Luego de las finales, ¡boom! Explotó. Claro, claro. Después de ganar ese Most Improved Player Award en, el, en, en la ceremonia de, de, de este año que pasó. Eh, vale mucho vale mucho para su equipo ya que se fue Kawhi Leonard a los Clippers y es la pieza más importante en Toronto fue, que... inc fue increíble lo que hizo Pascal en los momentos que, que que Kawhi Leonard estaba en baja como decimos nosotros no podía aportar mucho porque pues tal vez estaba muy galdeado tal vez le, le cerraron su área cómoda pues Pascal siempre estuvo ahí para sacar la cara por su equipo y eso es digno de admirar no y ahora mismo Toronto en sus últimos 10 juegos no han perdido y esto yo de verdad, Pascal Siakam ha jugado una excelente temporada y muchas personas lo consideran para MVP de, de este año. Bueno, Ryan, y uno que sí es All-Star y que ha tenido unos números, pero hey, a otro nivel en los últimos 10 o 11 juegos, es Damian Lillard. Damian Lillard está promediando 29.8 29 puntos por juego, 4.4 rebotes y 7.9 asistencias por juego. Y en los últimos 11 juegos... No le ha bajado, ha metido más de 45, 40 puntos. No, sí, y más cercano es el primer jugador de la historia en promediar 45 puntos y 10 asistencia en 6 en juegos. Eh, de estos 6 juegos ha ayudado a su equipo Portland, que no, no, no se reconoce por tener el mejor equipo, a ganar 5 de a ah, de esos 6. Obviamente, tuvieron su derrota contra eh, los de Dallas Mavericks de Luka Doncic. Pero ese Lila le está promediando 48 puntos por juego en los últimos 6, 10 eh, asistencia y 57% en la línea de 3. Y bueno, le ganó a los Lakers. Y le ganó a los Lakers en su juego, que, que que en su primer en juego después, de después fallecimiento de, del fallecimiento de Kobe. Sí. Eh, bueno, a mí me hubiera gustado que ganara los Lakers, pero a la hora de la verdad, el juego es el juego, hay que dejar un poco las emociones a un lado. Y jugar con el corazón. y él tenía la mentalidad de ganar ese juego completo. Se quería comer el mundo ese día. Se sí, quería sí, como sí. el juego, juego y ganar el mejor. Siempre. El break. Bueno, Ryan, otro que nos ha dado una sorpresa luego de su regreso es eh, Mr. Sion Williamson, Mr. First Pick. Eh, sí. No le ha bajado tampoco. No, este Sion, después de esta lesión que tuvo de la rodilla, todo el mundo pensaba que iba a virar este, menos activo menos agresivo y lo hemos visto completamente en como, como estaba en la universidad. Al 100. Al 100. Y como, como ya había mencionado un podcast, en un podcast anterior, su, eh, la pareja de él y Sayun, eh, y, los y so, los Sobol, Sobol, me encanta. Tirando a oops desde media cancha, jugadas excepcionales. Es increíble. Está prometiendo un 61%, un novato, con 19 puntos por juego y 8 rebotes. Y de la línea de 3 está promediando 66%. De, sí, que es, Y cinco juegos de vuelta a la lesión. Bueno, eh. y Sion Williamson, yo por lo menos lo veo igual de grande. No lo he visto más flaco. Lo veo, de verdad que lo veo igual que, la, que en la universidad. Y eh, está promediando 19 puntos por juego y 8 rebotes. Casi mm. un doble doble Sí, sí. Eh, un guerrillero debajo del canasto, lo hemos visto. Eh, Todas las bolas que fallan, él siempre trata de tapiarlas. Eh, ali ups, tiros no, de campo. Es increíble, ese jugador nunca se quita. Si le combinas los cinco juegos que, que ha jugado, eh, ha fallado 24 tiros en total. Y de esos 24 tiros que ha fallado, ha cogido 12 rebotes ofensivos de ellos. So, <laughs> la mitad de los tiros que ha fallado los ha cogido de vuelta para ya sea volver seco, a tirarla sí. o un, un segundo. Mira, chance. Y, y verdad, mala mía, yo aquí que les pregunté, ¿cuánto tiempo estuvo, que lo escuché usted hablando ahí bien entusiasmado, cuánto tiempo estuvo fuera de, después de esa lesión? Él estuvo desde, desde el comienzo de la temporada, estuvo, la envía empezó en octubre y ahora fue que empezó a jugar otra vez. Todo el mundo esperaba que él fuera el novato del año, pero con este tiempo que se ha perdido, pues... Ya han ido sí, a Quiere decir que no fue tiempo perdido, fue tiempo dedicado a, a terapia, a esa sí, lesión exacto. y el sí. entrenamiento para regresar. Es cierto, es cierto. Cuatro meses fuera, no está fácil regresar en ese, en ese mismo camino que lo dejaste. No, eh, y no, no eh, está fácil, ¿verdad? Caerse, de verdad, tener una lesión, es, uno, ¿verdad? Lo primero que piensa, mi carrera se me fue al piso y no está fácil trabajar para volver sí, a... No para, sigue entrenando como, como, hace, como hacemos aquí. Nos, le, nos lesionamos pero se seguimos, debe, Como se debe, como, como se debe Seguimos entrenando y nos levantamos Y vamos más duro que nunca Oye, Oye, a Rey, Como a Raymond, como a Raymond No, no, le, lo mejor, a Raymond, le, a Raymond? le lo mejor a Raymond Oye, este <laughs> Luego de la llegada de Zion El récord de los Pelicans Ha mejorado, ha empeorado Ryan ¿Qué me puedes decir? Este, han ganado, han ganado un par de jueguitos Sí, ¿qué te, qué te puedo decir? En los últimos Ahora mismo perdieron su último juego pero en los últimos 10 juegos Llevan 6 llevan seis, llevan seis victorias no, no diría que espero mucho del, de, de ese equipo como tal Porque es un equipo que está en completo desarrollo Es un equipo que está Como, como, como dicen por ahí Rebuilding uh -huh. eh, El equipo ya perdieron sus jugadores Perdieron sus jugadores estrella Anthony Davis esta temporada eh, Está ahora mismo el equipo subiendo Esperamos que Jugadores reserva, ¿sí? los sustitutos pueden mantener su esfuerzo como yo Hart pueda seguir metiendo la bola de tres eh, y pues nada, todo es con, con, el, con el esfuerzo de la banca también, no todo lo puede hacer los primeros cinco porque ellos se cansan eh, Ryan, también hemos, hemos estado conversando en los pasillos y en los salones ya tú sabes, por ahí hablando del deporte sobre si Zion Williamson tiene break a esta altura de ser Rookie of the Year, porque también en esa carrera está Jan Morat, promediando 17 puntos por juego, 3 rebotes y 7 asistencias, algo en lo que Sion está dominando en estos últimos 5 juegos que ha tenido, está por encima de, de Jan Morat, pero pues ya lleva desde el principio de la temporada, ahí y en estas últimas semanas lo hemos visto muy activo, aportando muy, muchos buenos puntos y algo muy positivo a su equipo. ¿Qué tú crees, Ryan? ¿Tiene Break donde, de ser sí, Rookie of the yo, Year? Yo pienso que llegó en un momento adecuado para, para poder hacerlo. Él puede este, después del All-Star Break, tener su mentalidad en ganar, ganar, ganar y poder posicionarse más cerca de los playoffs, aunque, aunque no llegue, pues posicionarse más cerca. Y obviamente sin los números, que los números sigan altos como los tienen ahora mismo. Y si él puede meter, seguir metiendo la bola, 20 puntos, 25 por noche, y puede seguir cogiendo rebotes, siendo agresivo, mostrando al NBA que no es fácil de pararlo, pues yo creo que sí, él puede ganarse el Yamorán también, si es que Yamorán no, no se deja, porque ese Yamorán ahora es muy tostado y con unos, con unos números fascinantes también. Uh -huh. Bueno, eh. Eso ha sido todo por este podcast en el día de hoy. Esperamos que le haya gustado. ¿Algo más que quieran decir, compañero? Diego. Nada, a prepararse por ahí, ¿verdad? Nosotros hoy hablamos del baloncesto, pero en la academia no solamente tenemos el deporte del baloncesto. Por ahí se acercan, ¿verdad? Se acerca ahora mismo, viene la Junta Intercolegial. Así que todo el que esté interesado, que se ponga unos tenis, empieza a practicar porque por ahí viene. Ryan, ¿alguito más? Nada, nada. Este, nos enfocamos mucho en, en lo de aquí. El, el, el equipo de baloncesto, esperemos que, que sigan sobresaliendo, que ganen, que ganen y les, les deseamos lo mejor. Siempre. Eh, por ahí, si viene el voz al apriéten aprieten que venimos ready. Sí, 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 es cierto.